Exactamente, Andrea, Gustavo, porque en prisión preventiva durante los 120 días que dure la investigación quedaron detenidos los cuatro principales sospechosos de haber dado muerte a la trabajadora de aseo, Margarita Ancacoy, de 41 años, quien perdió la vida la madrugada de este lunes mientras se dirigía a realizar sus labores al Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Toda esta audiencia que comenzó cerca de la 1 de la tarde, se comenzaron a discutir las partes. De hecho, algo quedó en evidencia que no teníamos entendido, ni tampoco que Carabineros nos habría logrado identificar en un primer minuto, que ellos, los detenidos, a través de su defensoría, argumentaron de que estaban bajo los efectos del alcohol, e incluso algunos de ellos dijeron que esto simplemente fue un accidente, algo que fue desestimado por el Ministerio Público y también por el juez del séptimo juzgado de garantía, relacionado que esto no los exime de ninguna responsabilidad de haber estado bajo los efectos del alcohol. Por eso que luego de discutir ambas partes, el juez del tribunal determinó la prisión preventiva durante los 120 días que dure la investigación. El Ministerio Público, la fiscal a cargo de este caso, dijo que mucho más adelante se va a ver si es que se va a expulsar a estos ciudadanos ecuatorianos del país. Y primero se va a realizar el periodo de investigación y posteriormente ver si se llega a un juicio oral. Posterior a esta etapa estamos hablando de que podría pasar al menos un año, cuando ya se pueda ver si es que en definitiva son expulsados, debido a que estos cuatro sujetos estaban en proceso de regularización de sus papeles. Estamos hablando de Cristian Romero, Jonathan Chávez. Ellos quedaron detenidos a pocos minutos de realizar esta brutal agresión en contra de esta trabajadora con un tronco que se encontraba ahí en calle República con calle Domeico. Posteriormente, debido a la investigación por parte de los 9, quedó detenido Olger Otávalo Sánchez, y cerca de las 9 de la noche de ayer, Diego Adrián Tabango Tuqueres se entregó ante las dependencias de Carabineros de la segunda comisaría, que queda a pocas cuadras de este lugar. Por esa situación es que también quedaron al descubierto cómo ocurrieron estos hechos. Estos sujetos estaban buscando a quien atacar. En un primer minuto van donde un hombre que se encontraba en dicha intersección anteriormente mencionada. Es en ese minuto que lo intentan asaltar, pero como él opone resistencia, pone fuerza ante este ataque por parte de estos delincuentes, ellos van a la próxima víctima, la que venía más cerca, que se trata de Margarita Ancacoy, quien lamentablemente fue asaltada. Le robaron un celular, además 5.000 pesos que portaba, y más encima que ni siquiera eran de ella, eran prestados, que los tenía que devolver justo en esa jornada que comenzaba cerca de las 5:30 de la madrugada del día de ayer. Entonces, por robo con homicidio, en definitiva, fueron formalizados estos sujetos, y que llama la atención sobre todo el registro que ustedes podrían ver en pantalla, que se puede observar a estos delincuentes cuando van arrancando. En ese minuto, a los pocos instantes posteriores, es que fueron capturados por Carabineros. ¿Por qué? Algo que fue crucial. El primer sujeto que nosotros le comentábamos que intentó ser asaltado por parte de estos delincuentes, y que él frustró este delito por sus propios medios, él fue el testigo clave para poder identificar a toda la banda, los primeros dos, cuando realizaron las rondas con Carabineros a pocos minutos de que fuera asesinada Margarita Ancacoy. Y posteriormente, a raíz de ello, se llega al resto de la banda. Hay uno de los delincuentes que se encuentra prófugo, pero estaría plenamente identificado por Carabineros de la Dirección de Investigación Criminal. De hecho, lo que dicen es que también aparentemente se trataría de un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana que estaría prófugo, pero caería en las próximas horas. En la audiencia en el tribunal, en el séptimo juzgado de garantía, también se hicieron presentes varios ciudadanos ecuatorianos que no tenían nada que ver ni nexo con estos sujetos, que ellos lo único que piden que no se estigmatice a los ecuatorianos que vienen a trabajar a nuestro país como delincuentes, debido a que no todos actúan como estos sujetos que ustedes están revisando en pantalla. De hecho, también los registros de las cámaras de seguridad, cuando se dé este ataque y sobre todo cuando arrancan, van a ser claves en el futuro de esta investigación, que llama mucho la atención. Nosotros lo comentábamos al inicio de 24 tarde, Andrea, Gustavo, se ve a los sujetos sonriendo,
cuando van arrancando para que no fueran capturados por la policía. Estarían bajo los efectos del alcohol según esta audiencia de formalización de cargos, claramente, pero esto no los exime de culpa para nada, y eso es lo que bien dejó claro la fiscal a cargo de este caso del Ministerio Público, para que no se exima de responsabilidad en esta prisión preventiva que va a durar al menos 120 días que dure la investigación, Gustavo Andrea. Sí, exactamente, como debe ser y como comentábamos anteriormente, Fabián, con esa situación indignante ahí, precisamente esa última imagen, cuando uno de los involucrados en este asesinato va sonriendo, tú lo decías, en este momento son cuatro personas, cuatro ecuatorianos los detenidos, los que quedaron en prisión preventiva a la espera de la captura de otro de los involucrados, cinco de acuerdo a los testigos y también a las imágenes que proporcionaron, y es la que vemos en estos momentos. También hubo alguna manifestación de parte de vecinos respecto a que esta situación para muchos no es ajena, desgraciadamente, pidiendo una mayor seguridad en el sector céntrico de nuestra capital. Exactamente, en el sector de Barrio República, el cual ha sido tomado por portonazos, diferentes asaltos e incluso que podrían estar vinculados a estos mismos sujetos, porque según los antecedentes que están manejando Carabineros y el Ministerio Público, estas personas involucradas que están en prisión preventiva habrían conocido el sector, serían conocidos ladrones del lugar, y que incluso en algunas oportunidades habrían estado con perros con el fin de poder intimidar a las personas que se encuentran en ese lugar. Por eso es que ayer se realizó esta vela para poder recordar la memoria de esta trabajadora que pasaba todos los días muy temprano por el sector, y también pedir mayor seguridad. Está a dos cuadras aproximadamente, tres, si mal no me equivoco, de la segunda comisaría de Santiago. Pese a estar muy cerca de un recinto policial, ellos piensan que están literalmente muy, muy lejanos, debido a que ellos piensan que están escasean de la presencia policial en este sector. Y ojo, algo, Gustavo, que quedó pendiente. Ustedes lo decían, este sujeto que se ve riendo en este video llama mucho la atención, porque lo que él lleva portando en su brazo es el arma homicida, es parte del arma homicida. Estamos hablando de este tronco con que lamentablemente golpearon a esta trabajadora del aseo de ahí de la Universidad de Chile.